Hola, hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo dictado. Repasamos rápidamente cómo lo vamos a hacer, aunque lo sabéis de maravilla. Lo primero que vamos a hacer, leer juntos el dictado. Leeremos el dictado juntos una primera vez. Vosotros únicamente tenéis que escuchar con atención, no escribimos nada. Después, en la segunda lectura, es cuando vosotros tendréis que escribir lo que yo vaya dictando después de haber separado todos juntos las palabras de las oraciones con palmas. En tercer lugar, ¿qué tendremos que hacer? Repasaremos lo que hemos escrito mientras yo hago una tercera lectura del dictado, ¿vale? Para completar las posibles palabras que se nos hayan podido olvidar. Y para corregir las que pensemos que hemos escrito mal. Y por último, lo que haremos será corregir nuestro dictado para ver los fallos que hemos cometido, ¿vale? Así que vamos allá. Nuestro dictado de hoy, ¿vale? Va a tener cuatro oraciones. Así que vamos allá. Os lo leo por primera vez. Tenemos que tener preparada la ficha, lápiz de grafito. Lápiz rojo, ¿vale? Con punta afilada, la goma por si acaso, y ya sabéis, intentamos tener la hoja graduada con nuestro nombre, la fecha y el título, que es dictado, ¿vale? Os lo leo. Puse las llaves del yate en la mesa, punto y aparte. Ayer llamé a mis abuelos, punto y aparte. Esta mañana llovió en la playa. Punto y aparte. En mayo es el cumpleaños de mi gallo. Punto y final. ¿Vale? Esas son las cuatro oraciones que va a tener nuestro dictado de hoy. Así que vamos allá. Con la primera. Os la leo y separamos las palabras. ¿Vale? Puse las llaves del yate en la mesa. Vamos a separar las palabras con palmas, todos juntos. Una, dos y tres. Puse las llaves del yate en la mesa. ¿Cuántas palabras tenemos? Ocho. Ocho palabras. Así que vamos allá. Ahora sí que sí. Lápiz preparado, acordaos que siempre que comenzamos una oración lo hacemos con mayúscula, ¿vale? Así que vamos allá. Os dicto despacito, ¿vale? Puse las llaves del yate. En la mesa. Punto y aparte. Muy bien. Ya tenemos nuestra primera oración, la primera oración del dictado. Y ahora vamos a ir a por la segunda. Os la leo, ¿vale? Ayer llamé a mis abuelos. Vamos a separar las palabras. Ayer llamé
A. Mis abuelos. ¿Cuántas palabras tenemos? Cinco palabras. Esta oración es más cortita, solo tiene cinco palabras, ¿vale? Y acordaos que hemos dicho punto y aparte. Eso quiere decir que empezamos la oración en una línea nueva. Vamos allá. Lápices preparados. Y escribimos. Ayer. Llamé a mis abuelos. Punto y aparte. Muy bien, chicos y chicas, ya tenemos la segunda frase también. Ya llevamos la mitad de nuestro dictado. Vamos a por la tercera oración. Os la leo. Esta mañana llovió en la playa. Vamos a separar las palabras. Esta mañana llovió en la playa. ¿Cuántas palabras tiene esta oración? Seis palabras, una palabra más que la anterior. Y acordaos que hemos dicho punto y aparte. Así que vamos allá. Esta mañana llovió en la playa. Punto y aparte. Muy bien, ya tenemos tres oraciones. Vamos a por la última, que es más larga, ¿vale? Os leo. En mayo es el cumpleaños de mi gallo. Vamos a separar palabras. En mayo es el cumpleaños de mi gallo. ¿Cuántas palabras tenemos? Tenemos ocho palabras. Vamos allá, que es la última oración. ¿Vale? ¿Preparados? Os dicto despacito. Venga. En mayo
es el cumpleaños de mi gallo. Punto y final. Ya tenemos las cuatro oraciones del dictado. Os dejo unos segunditos para que vosotros lo leáis en voz baja tranquilamente y lo repaséis. Y os lo leeré yo por última vez. Leedlo bien con atención, que muchas veces leyéndolo nos damos cuenta de errores que hemos cometido. Así que fijaos bien. Vale. Y ahora, con atención, volvemos a escuchar el dictado, ¿vale? A ver si nos hemos dejado alguna palabra o tenemos que corregir algo. Vamos allá, lo leo. Puse las llaves del yate en la mesa. Punto y aparte. Ayer llamé a mis abuelos. Punto y aparte. Esta mañana llovió en la playa. Punto y aparte. En mayo es el cumpleaños de mi gallo. Punto y final. Este sería nuestro dictado. Últimos repasos, últimas modificaciones y os lo pongo en la pantalla para que con una pintura verde lo podáis corregir y veáis si habéis cometido algún error o lo habéis tenido todo fenomenal. Vamos allá, os lo pongo. ¿Lo veis? Fenomenal. Pues ahora lo que hacemos siempre. Vosotros tranquilamente con la pintura verde, leéis vuestro dictado y leéis el que os he dejado yo ahí en la pantalla. ¿Vale? Nos fijamos en las palabras que hemos escrito bien y en las palabras que hemos escrito mal. ¿Vale? Estad atentos porque en este dictado hay alguna palabra que lleva la ñ, alguna que lleva la ll, alguna que tiene y, ¿vale? Si nos hemos equivocado, ya sabéis, nos fijamos bien en el error que hemos cometido y escribimos la palabra tres veces, ¿vale? Fenomenal, chicos. Hasta la semana que viene.